a esta conferencia de prensa que les ofrecemos a todos los medios de comunicación de Santa Marta. Ojalá sea también para Ciénega, para Taganga, para todos los lugares que vamos a ofrecer esta primera batalla de hamburguesas, el Burger Battle que vamos a hacer en Santa Marta, que empieza desde el día de mañana, 13 de noviembre, y se va a extender hasta el 24. Para nosotros es un gusto, un honor tenerlos aquí presentes para que ustedes sean los primeros en enterarse de qué se trata, cómo vamos a manejar este evento y por supuesto los restaurantes que tienen el privilegio de ofrecerle a todos los amarios esta posibilidad gastronómica. También con nuestros patrocinadores que más adelante se los vamos a presentar. Por el momento, Jonathan Pantón Rosado nos va a explicar de qué se trata toda esta iniciativa de concursos que ya hemos visto en otras ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga, y les ha ido súper bien. Es la hora para Santa Marta. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todos. Como les comentaba Diana, estamos trayendo esta dinámica de concurso a la ciudad. La idea es, tuvimos la convocatoria de 15 establecimientos de la ciudad de Santa Marta y vamos a estar dándoles a conocer a los amarios, incluso a los cienagueros, porque somos participantes de Ciénaga, Santa Marta, Ciénaga, Robadero. Son las localidades donde vamos a estar activando las diferentes marcas del 13 al 24. La dinámica consiste en que del 3 al 24 cada una de las personas van a poder ir a los diferentes establecimientos y degustar la hamburguesa participante por un único valor de 9.990 pesos. ¿Listo? 9.990 pesos, hamburguesa, cada una. Entonces tenemos un recorrido de 15 establecimientos, Santa Marta, Centro, Rodadero, Taganga y una muy buena opción en Ciénaga, que está muy cerca de acá, para que pues, visitemos y podamos degustar de todo esto que traemos. Esto nosotros lo hacemos con la finalidad, pues primero tenemos una marca que estamos impulsando, a través de la cual estamos impulsando diferentes eventos, que se llama Food Barrel Co. Aparecemos en Instagram y en Facebook como Food Barrel Co o Food Barrel Colombia, ¿listo? Pero a través de Food Barrel estamos haciendo el primer Burger Barrel, batalla de comida, y en esta ocasión sería batalla de hamburguesas. Y la primera batalla de hamburguesas la vamos a tener en Santa Marta, como les mencionábamos hace un rato, el 13 al 24. La dinámica del concurso, visitar los establecimientos, conocerlos, y vamos a tener la oportunidad de hacer valoraciones a través de nuestra página web. Vamos a mostrarles un poquito la dinámica de cómo funciona la página web, donde ustedes van a poder conocer quiénes son los participantes, pero además de conocer los participantes van a poder no solamente probar las hamburguesas, sino valorarlas, dejarnos sus comentarios. O sea, los comentarios de las personas que asistan o que acudan a este tipo de evento es lo más importante en este momento para nosotros. Nos interesa saber qué opinión tienen los amarios, qué opinión tienen los cienagueros, los taganqueros sobre esta mecánica de concurso. Entonces, vamos a solucionar un inconveniente que de pronto tenemos acá en este momento para mostrar cómo funciona la dinámica de la página. Antes de que vayamos solucionando esto, pues les voy a contar un poquito. Este tipo de concursos tiene una dinámica que nos va a permitir el reactivar el comercio en una temporada, digámoslo, baja para la ciudad. Todos sabemos que Santa Marta es una ciudad de temporada turística, donde obviamente tenemos unos picos muy altos en finales de año, comienzos de año nuevo, ¿cierto? Mediados de año, temporadas de agosto, pero la semana que nosotros escogimos, del 3 al 24, es una semana relativamente de comercio bajo. Entonces queremos traer un evento para los locales, ¿cierto? Y que sean los locales los que nos reactiven la economía de todos los negocios participantes. Esta, aquí ya la tenemos, la página web. Vamos a tener diferentes pestañas. Una de las pestañas es donde van a poder apreciar cada uno de los establecimientos. Para cada uno de los establecimientos nos hemos tomado el trabajo de hacer un video promocional. Entonces, antes de llegar al sitio, ustedes van a poder conocer cuál es el establecimiento y con cuál hamburguesa está participando en el concurso. Vamos a ver acá. Este es nuestro hamburgo participante. Thank you.
participantes que nos dieron cuenta, nos tomamos el trabajo de hacer video por video, fotografía por fotografía, para tener un buen material y poder mostrar a los mamás y papás. Cada uno de los establecimientos, como les decía, van a tener la posibilidad de pronto de andar más adelante. Nuestra página web es foodbarescolombia.com. Ahí es donde vamos a poder conocer los establecimientos y votar. Tenemos otra sección, ¿cierto?, donde nos están acompañando nuestros foodies. Nuestros foodies, pues, son las personas encargadas de dar a conocer y promocionar cada una de las hamburguesas participantes. Entonces, un foodie local, pues Calderito Nelson Toncel, es uno de los foodies que está participando, además de ser foodie, después o jurado. Ahora les voy a explicar el tema del jurado, cómo funciona. De Barranquilla vamos a tener a la cuchara colorada. Ella es una foodie, digamos, a nivel Caribe muy conocida, y estuvo recientemente participando en un evento en Bogotá. Mr. Carlos es un foodie con más de 8.000 seguidores en Instagram, que también va a estar haciendo presencia en cada uno de los establecimientos participantes y dándonos a conocer sus platos. Nuestro plato es un foodie local compuesto de una pareja, así como dice Santa Marta, también es una pareja de foodies locales. Entonces tratamos de traer los foodies locales para darle un tema de protagonismo a ellos, y trajimos una figura de la ciudad vecina Barranquilla, donde digamos este tema de foodies se viene generando desde hace mucho tiempo y tiene mucho más alcance. Vamos a tener también una sección, ok, esto es muy importante, donde vamos a poder conocer, además de quiénes son los participantes, dónde se encuentran ubicados cada uno de ellos. Entonces entramos a la sección de ubicación, ¿cierto? Y vamos a poder mirar por zonas dónde está ubicado cada uno de los participantes. Entonces, nos damos clic en donde esté el logo de Foodbarer, y ampliando o haciendo clic en la imagen, dale clic en la imagen, ¿no? Ahí podemos mirar la hamburguesa con la que está participando. Entonces ya sabemos con cuál hamburguesa está participando. Vamos a tener la información de cómo se llama la hamburguesa, qué componen los ingredientes de esa hamburguesa, pero además vamos a tener georreferenciación para que las personas puedan acceder fácilmente a donde está ubicado el precio. Ese es un primer mapa, como les dije. Tenemos un tema de zonificación. Tenemos Santa Marta, ese es Santa Marta 1. Santa Marta 1. Tenemos un tema de Santa Marta 2. Santa Marta 1 está compuesto por centro histórico, el sector de lo que es Bavaria, los Alcázares, y llega hasta la carrera 19, donde está la piscina olímpica. Hasta ahí tenemos uno también participante. Un segundo mapa de Santa Marta, tenemos un único participante ubicado frente al centro comercial Buenavista. Baja un poquito, por favor. Luego tenemos que en Taganga tenemos dos representantes, dos muy buenos representantes de Taganga, súper recomendados. En El Rodadero tenemos otros dos representantes, ¿cierto? Y por último y no menos importante, en Ciénaga tenemos una cosa de probar. Les adelanto un dato de Ciénaga. La hamburguesa se llama Usunga Burger y se tomaron el trabajo de hacerla con ingredientes típicos de la región. Entonces van a encontrar una hamburguesa muy bien elaborada, creada exclusivamente para el concurso. Por último, quiero mostrarles esta última pestaña. Ah, bueno, ustedes... Ok, para las valoraciones. Es importante el tema de las valoraciones. Vamos a poder mirar cuáles son los participantes, ¿cierto? Después de que hemos ingresado a su restaurante, nos van a permitir ver una fotografía, el video que ya conocimos de cada uno, pero además vamos a poder puntuar de 1 a 5 estrellas nuestra experiencia dentro de ese restaurante o con esa hamburguesa, ¿cierto? Entonces, digamos, valoramos de 1 a 5, le damos un 5 a esta hamburguesa. Pero es muy importante para poder hacer el tema de votación, que nosotros dejemos unos datos. Nos van a pedir que hagamos la valoración, o sea, que dejemos un comentario, y además de eso vamos a tener que dejar unos datos de contacto. Esos datos de contacto entrarán a participar en los sorteos que vamos a tener por redes sociales, y donde vamos a escoger unos ganadores al final del evento. Los comentarios vienen con aprobación. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a cuidar la imagen de cada uno de los establecimientos. No podemos de pronto dar pie, o por lo menos no podemos controlar el tema de una red social como Facebook, no podemos controlar una red social como Instagram, pero en nuestra página sí podemos proteger
los comentarios malintencionados que vayan hacia nuestros participantes. Entonces, una cosa es que haya una crítica negativa, ¿cierto? Pero hay cosas que ya rayan el límite, eso no lo vamos a permitir. Entonces, nuestros comentarios pasan por un filtro. Esta última parte es bien importante también. No solamente vamos a tener la oportunidad de probar las hamburguesas llegando a los establecimientos, sino que si esta noche llovió y quiero pedir mi hamburguesa del concurso, pues la puedo solicitar a través de la aplicación de iFood. ¿Listo? Entonces iFood es nuestro aliado estratégico, por decirlo así. Es la aplicación de delivery con mayor cobertura en la ciudad de Santa Marta y con mayor presencia en temas de establecimiento. Y bueno, ellos ahorita van a tener un espacio para explicar cómo funciona la mecánica. Eso es un enlace para compartir a través de WhatsApp. Pues las personas van a poderse poner en contacto para preguntar cosas de horario, de precios, porque el precio realmente está estipulado como solo, no puede haber variación con respecto al precio. Pero es una forma de comunicarse con nosotros. ¿Listo? ¿Hasta ahí? No veo la comunicación. Ok. Del 13 al 24 es el concurso. El fin de semana del 22 al 24, o sea, el viernes 22, sábado 23 y el domingo 24, vamos a tener abierto un nuevo enlace en la plataforma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ya la valoraste, ok, pero te vamos a pedir que nos des el voto de cuál fue para ti la mejor. Ahí solamente vas a poder votar una única vez, es esto que está acá, eso no va a estar habilitado, digamos, sino hasta el fin de semana que les acabo de mencionar, pero vas a poder votar una única vez por la hamburguesa que tú consideras fue la mejor del concurso. Y lo digo una única vez porque vamos a tener un control de votación a través de reconocimiento IP. Entonces, si yo voto a través de mi celular, pues mi celular inmediatamente va a quedar bloqueado para hacer una segunda votación. Por eso únicamente vamos a habilitar eso al final del concurso, ¿ya? No queremos que hayan votaciones por impulso o por pasión, queremos hacer una cosa muy objetiva. Dentro de la mecánica del concurso, en cada establecimiento también vamos a estar llevando unos jurados. El jurado está compuesto de Calderito Foodie, que es uno de los foodies participantes, la Cuchara Colorada, que es la que viene de Barranquilla, la foodie, digamos, con gran reconocimiento a nivel Caribe, y un chef de la ciudad que va a estar haciendo acompañamiento, bien sea a los foodies o bien sea con el grupo de jueces, para dar a conocer las diferentes recetas de hamburguesas.